la Copa del Mundo en Múnich, hice medalla de oro. Y bueno, pues la satisfacción más grande que tengo hasta ahora y el logro más grande que he conseguido hasta ahora. Empecé a dedicarme en el año 2005. Fue la primera competición nacional que realicé. Fue una Copa de España en Vera. Y a raíz de ahí, pues ya empecé a ir todos los años a todas las nacionales que hay hasta que logré entrar en el equipo nacional. Para mí es lo más, porque yo creo que como cualquier deportista está en la élite, por decirlo así, o lo más alto de cualquier deporte, pues es el sueño de cualquier persona. Entre nosotros el compañerismo que hay dentro del equipo, porque cuando estás fuera del equipo pues es otro ambiente, pero cuando estás dentro del equipo nacional forma como una familia. La modalidad que participo es foso olímpico. Foso olímpico son 15 máquinas, lo que hay debajo son series de 25 platos, las competiciones son todas a 125 platos. Hay que estar psicológicamente muy preparado, más que físicamente, diría yo. Para disparar bien no puede pasar nada, no puede pasar nada, la cabeza tiene que estar a cero y si se te pasa algo tienes que intentar anularlo antes de pedir el plato. Poder ir a una olimpiada o hacer medalla en una olimpiada sería el sueño mío.